Señoras y señores, gracias por acompañarnos. Comenzamos el noticiero regional para brindarles las principales informaciones de lo que ocurrió en las últimas horas aquí en la zona de Concepción. Vamos a tener la información del ámbito local, nacional e internacional. Lo de Brasil es un escándalo que está ocurriendo con relación al tema de los productos cárnicos. Ya tiene incluso ribetes de escándalo internacional, incluso con cierre de mercados para la carne del Brasil. Esto también podría beneficiar a nuestro país, según algunas autoridades. Vamos a tener detalles acerca de este tema aquí en el noticiero regional. Vamos a títulos de temas locales que hoy vamos a presentar en el noticiero regional. En la fecha comenzó la entrega de las tarjetas de cobro de pensión para adultos mayores. Hubo mucha desorganización y falta de información a los beneficiarios. En la sesión de la Junta Municipal, ayer se debatió sobre un caso de actos exhibicionistas ocurridos durante el fin de semana en una estación de servicios. El video fue viralizado en las redes sociales. Pobladores de Arroyito cerraron la Ruta Quinta en protesta por la falta de respuestas de reclamos de reparación de aulas en una escuela. El intendente de Orqueta ya se desentendió del caso por la distritación de Arroyito. Aún no culminan los trabajos de asfaltado de la avenida Pinedo entre el centro regional y la entrada al barrio Primavera, a 15 días de la palada inicial. La policía intervino en dos casos, uno de ellos la recuperación de objetos denunciados como hurtados en el mes de diciembre y también el incendio de una vivienda en el barrio Santo Domingo de Guzmán, ocurrido anoche. Tuvimos el 10 de diciembre un hecho de hurto agravado en perjuicio de una vivienda ubicada sobre el muro de contención y barranco del río Paraguay, consistente en electrodomésticos, propiedad de Diana Guadalupe Carrillo. En el día de ayer, en relación a este caso de hurto, personales de la comisaría del barrio Inmaculada procedieron a la recuperación de estos electrodomésticos del poder de Nicolás González Arce, de 24 años, y de Felipa Arce, de 30 años, ambas domiciliadas en la misma vivienda, donde fue recuperado una lavarropa, asimismo secarropa, una licuadora, televisor y también un reloj, siendo aprehendido como supuesto autor de este caso de hurto una persona identificada como Hugo Torres, de 18 años. Esta persona fue aprehendida en la vía pública. En prosecución a este hecho, él mismo manifestó ser supuesto autor del caso de hurto. Asimismo, el aprehendido quedó a disposición de la justicia ordinaria en la jefatura de policía, alegando, ¿verdad?, que es autor de este hecho de hurto. Otra novedad tiene que ver con un caso de incendio que ocurrió ayer también. Asimismo, el día de ayer tuvimos un caso de incendio de vivienda. Asimismo, ocurrió daños materiales. Este hecho ocurrió a las 22:30 horas en el barrio Santo Domingo de Guzmán, propiedad de Rufina Amarilla Duarte, de 22 años, domiciliado en la República de Brasil. Se tuvo conocimiento del hecho a través del sistema 911. Personal policial se trasladó al sitio, constatando efectivamente que una vivienda de material cocido con techos de chapa de zinc de aproximadamente 5 por 4 metros. Asimismo, se encontraban en el sitio algunos objetos que fueron consumidos totalmente por las llamas. Se presume que el incendio fue ocasionado por algún cortocircuito. En la sesión ordinaria de la Junta Municipal de ayer se debatió ampliamente acerca de los actos exhibicionistas que ocurrieron durante el fin de semana en una estación de servicios en nuestra ciudad, donde jóvenes fueron protagonistas de un video que fue viralizado en las redes sociales. La preocupación de los colegas concejales, estuvimos tratando ese tema, es verdaderamente preocupante lo que sucedió. Es una niña, según tenemos conocimiento, es una menor de edad, en este caso la que fue afectada y la que fue expuesta en este caso a ese bochorno, que yo le puedo llamar, no sé si llamarle bochorno, en este caso para mí es muy grave lo que sucedió. Y bueno, la Junta decidió hacer un comunicado al respecto,
también la Secretaría de Equidad y Género de la Junta Municipal. Nosotros tomamos muy en serio esta preocupación porque se trata de una menor, según las informaciones extraoficiales que manejamos. Y la preocupación de la plenaria fue la de remitir un informe, pedido de informe a la Policía Nacional, como también a, en este caso a la empresa, del por qué venden bebidas alcohólicas a menores de edad. Y lo que pedimos es, en este caso, a las autoridades correspondientes tomen los recaudos pertinentes, ¿verdad?, del control en todos los donde se hace venta de bebidas alcohólicas, especialmente los fines de semana, ¿verdad? ¿Van a emitir desde la Junta una nota hasta a la empresa en este caso? Sí, así es. Vamos a remitir una nota a la empresa, ¿verdad? Que en caso de que vuelva a cometer, o sea, en este caso que vuelva a suceder un hecho así, nosotros procederemos al cierre, en este caso, del local, si es que así corresponde. Es muy conocido, lastimosamente, este local donde... Así es. Generalmente todos los fines de semana hay actividad. Hay gente que van ahí a escuchar música y bueno, es lo que sucedió y queremos nosotros tomar un poco de intervención al respecto. Es una preocupación de todas las autoridades locales aquí que estamos, ¿verdad? La Junta Municipal especialmente, para nosotros fue una preocupación y es grave el hecho. En la fecha comenzó la entrega de las tarjetas de débito para cobro de pensión alimentaria de adultos mayores. Son 651 beneficiarios en esta primera etapa, cuyas tarjetas están siendo entregadas desde la fecha e incluso ya con habilitación para el cobro correspondiente. Hubo mucha mala organización y desinformación, por sobre todo para los beneficiarios. Se hizo la primera entrega de las primeras 50 tarjetas y yo creo que a lo mejor para la tardecita esto ya va a estar terminando esta actividad. ¿Algunos inconvenientes que están surgiendo? Hasta el momento ninguno, ¿verdad? Los pequeños inconvenientes que estamos teniendo es que algunas personas piden una atención especial por el hecho que son ya muy ancianas, muy avanzada edad, y otros sí que están enfermos, se sienten mal o pasado recién por cirugía, cosas así lo que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, hasta el momento todo con normalidad. Hay personas que se llegaron incluso en silla de ruedas. Así mismo, a esas se le está dando una atención especial, se le está priorizando a esas personas. Las que no se están pudiendo levantar de su cama, entonces en el transcurso de la mañana un funcionario corrió paraguayo con un guía, vamos a ir acercándonos hasta la casa para entregarle la tarjeta. Ya están acreditadas, ya automáticamente después pueden ir a cobrar. Ahora tengo la información recién otra vez del Banco de Fomento que a partir de las 5 de la tarde, de las 17 horas, van a poder ya usar la tarjeta. El inconveniente que se tuvo ayer en cuanto a la organización, concejal. Esto es normal. Cuando se trata de gente, los políticos ven como voto esto, ¿verdad? Pero yo puedo decirte que este es un trabajo institucional, por más que yo sea político, por más que yo sea parte de un equipo político, este es un trabajo institucional y las leyes y las instituciones hay que respetar. Por lo tanto, hoy yo estoy al frente de este proyecto, el día de mañana a lo mejor está otro colega. ¿Con la verita ahí? Papi, ahí van de la lista. Ay, me encoche, ahí cuida, ahí cuida, ahí cuida. Me ponen de un mina, ahí cuida. ¿Cuántos años por eso, señora? ¿Eh? Ay, me negó a venir. Arema pendeña no está la huevo. Arema, en Mañamina se gastó por el que se cae en banco. De gato. Oye, ima. Ore con las cuatro rollo. A los yucos cañeros y con dos y cuatro, las cuatro, oye. Me hizo, le digo. Caladerita. Referentes de la Cámara Paraguaya de Supermercados indicaron que el aumento de tarifas de la ANDE incidirá en los precios de la canasta básica. El monitoreo de precios de 32 productos de la canasta básica familiar, encarado por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario, abarca 6 supermercados del área metropolitana, según los resultados de la muestra que incluye los últimos días de febrero y los primeros días de marzo. Algunos productos subieron de precios, mientras que los productos fruto y hortícolas tuvieron un leve descenso en sus precios. Tuvimos en general un poco de descenso en lo que es fruto y hortícola, sí tuvimos un pequeño aumento en algunos cortes de carne y también en lácteos, ¿verdad? Que ha tenido un pequeño incremento. Los demás se mantienen en una línea, vamos a decir, azúcar, sal, ¿verdad? Hierba y panificados están manteniendo un precio estable. Nuestra economía en ese sentido es bastante predecible. Y hay épocas del año sí que tienen mayor demanda y eso
como es una economía libre, generalmente aumentan un poco los precios. No sé ya si próximo o no a Semana Santa, pero ya hay algunos que van ajustándose los costos. La ministra de la SEDECO explicó el objetivo principal de este monitoreo semanal. El fin principal es darle información para que el consumidor sepa al momento de realizar una compra, el presupuesto, sepa con qué monto destinar para la compra de los productos del fin de semana. Esta muestra, en la medida que es conocida por consumidores, pueden tener ese precio de referencia y sobre todo que también nos ayuda a saber el comportamiento de los precios, ¿verdad? Algunos productos domisanitarios como jabón en polvo y lavandina también sufrieron un leve incremento en sus precios. Vamos a la pausa y en el próximo bloque esta información acerca del Día Mundial del Síndrome de Down, que se recuerda en la fecha. Hoy llegamos hasta la escuela Nuevo Amanecer. Vamos a tener detalles en el próximo bloque.